Bienvenidos al Laboratorio para la Reproducción de Organismos Benéficos, LAROB, ubicado en Barinitas, municipio de Bolívar del estado Barinas. Aquí tenemos producción de dos insectos, una mariposita llamada Citotroga cerealela, con la cual utilizamos sus huevitos para reproducir un controlador biológico muy conocido a nivel mundial que se llama tricograma. Es un parásito de huevos de lepidóptero y por eso utilizamos acá a nivel masivo los gabinetes con cría de Citotroga cerealela. Cabe destacar que este laboratorio nos visitan muchos estudiantes a hacer sus tesis de grado de diferentes universidades, escuelas técnicas agrícolas, bachillerato y diversos entes públicos para poder capacitarse y obtener sus títulos en las diferentes fases de la educación. Ha aportado bastante para lo que es el estado y otros estados del país, ha aportado bastante conocimiento porque nos permite también, aparte de tener buena producción, nos permite dar conocimiento para que otras personas que se están formando puedan venir hasta y poder reproducir el conocimiento aquí adquirido. Los invitamos ahora para que conozcan nuestras instalaciones y puedan ver y conocer un poco el proceso de producción de nuestros dos insectos para al final tener lo que es la avispa tricograma como controlador biológico. Bienvenidos. Bueno, este es un gabinete de Citotroga cerealela, es la parte más importante de la producción del controlador biológico tricograma. Es un gabinete que consta de 10 cestas con trigo, se infesta con huevitos de Citotroga y a los 30 días comienza su producción. En producción puede durar 60, 75 días según lo que se estime y se evalúe, y es uno o el proceso realmente más importante que nosotros tenemos aquí en el LAROB. Con estos huevitos que se llevan a la sala de cernido, se consigue reproducir la avispa tricograma, que es la avispita que se libera en el campo para controlar plagas. Después que está este proceso, se llevan los gabinetes a la sala de cernido y allí se limpian los huevos de los adultos e impurezas. Se miden los huevos mediante extractores y se llevan a la nevera para esperar su uso. Una parte va destinada de nuevo a infestar más gabinetes como este y la otra parte va destinada a lo que es la reproducción de la avispa tricograma. Nos encontramos aquí en el área de cernido, luego de venir los potes del área de producción del galpón de cría, y lo que hacemos aquí tres veces por semana es simplemente pasarle una brocha alrededor de las paredes del pote, ¿verdad? Luego que está eso allí, lo colocamos acá, pasamos todo lo que viene de cada gabinete al colador y mediante procesos de limpiado con el uso del extractor, vamos limpiando los huevos hasta que aquí abajo solamente nos quedan los huevos de Citotroga. Esos huevos de Citotroga se pesan, se miden, se le coloca la fecha, se embolsan y van a la nevera. Una parte de esos huevos se va a utilizar de nuevo para lo que es el proceso de reproducción de Citotroga y la otra para lo que es la parte de reproducción de la avispa tricograma. Bueno, luego que traemos los huevos pesados, rotulados y envasados, lo colocamos en la nevera. De allí vamos a usar una parte para reproducir la avispa tricograma, que es quien hace el control biológico.
Y lo que hacemos de allí es utilizar una goma arábiga, se le coloca una cartulina, que ya lo podemos ver más adelante, y se pegan los huevitos de citotroga. Cuando este material que sacamos de nevera está listo, que se ve full de avispitas, se le coloca la cartulina con huevos de citotroga recién fresco. Se esperan allí, se rotula, se le hace un rótulo, se le coloca la fecha en que fue parasitado, la fecha en que se va a refrigerar, que es al sexto día, y luego se deslarva, se coloca en una mesa de deslarve y se mete en horas de la tarde a la nevera.